Así que aquí, ¿quién es el líder del grupo? No. Bueno, así que tú tienes que establecer el orden, ¿eh? Ah, vale. Si te hace falta gritar, tienes mi permiso para gritar. Vale. Y señores, ¿vosotros vais a hablar o preferís el silencio? El silencio. Bueno. Sí, sí, sí. Tom dice que vamos a hablar. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Bien? ¿Tú ves lo que él hace detrás de tu espalda? Creo que mi compañero también. Ah, bueno. Bueno, ¿quién es el líder del grupo? El portavoz. ¿Cómo te llamas? Bueno, tenéis que decidir. ¿Cuál es vuestra primera pregunta? ¿Cuál es su comida preferida? No oigo. ¿Su comida preferida? Ah. Me encanta paella. La paella. ¿Cuál ha sido tu lugar preferido? ¿Te has visitado? Entonces, ¿por esa contestar las preguntas que Bueno, así que, ¿cuál es vuestra primera pregunta? ¿Qué curso les ha gustado más? Bueno. ¿Qué? No oigo bien. Soy medio sordo. Mezquita. Ah, la mezquita. Señor Pedro, una entrevista, un momento. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Estamos bien, después de una semana la cosa está un poquito ya, se notan los chicos cansados, pero bueno, bien. Bueno, bueno, y están contentos, acaba la semana, que es lo importante, se quedan todos contentos y la verdad es que ha sido una semana intensa, pero bien. Pues muchas gracias, don Pedro. Oye, una pregunta. Me gusta la comida de España. Algo interesante. ¿Qué dicen los irlandeses? ¿Qué dicen? Porque les ha gustado el viaje hacia España y que les gusta mucho España. ¿Y solo la paella? ¿Solo la paella? ¿Han probado, por ejemplo, el cocido? ¿Cocido? ¿Do you eat cocido? Garbanzo. No, ¿ha comido cocido el puente? Sí. Bueno, gracias.
¿Y a los españoles, los irlandeses se hacen entender? Tú siempre dices no. Oye, ¿en español o en inglés? En español las preguntas y las respuestas en español también. A menos que haya un problema que no podéis superar. No lo cambia por nada. Sam. Dilo. No lo cambia por nada. ¿Una pregunta? ¿Se escribe en español o en inglés? Como vosotros queréis. En español está bien, en inglés está bien. 50% en inglés, 50% en español. ¿Qué os parece? ¿Y algunas respuestas interesantes de los irlandeses? ¿Qué han dicho sobre la comida? Otra vez, soy medio sordo. Ah, bueno. Y señor Lombard, ¿hay algo raro aquí en España? Barry, ¿qué te gusta más aquí? El tiempo. ¿El tiempo? ¿Por qué? Porque hace calor aquí. Ah, bueno. Señor Rossler, una entrevista, por favor. ¿Cómo te sientes esta mañana? Pues hoy muy bien. Siempre me siento bien los viernes. Ah, bueno. Y ahora en inglés. How are you today, Mr. Rossler? I'm very well. Today is Friday. Fun Friday. Very good, very good. All going well.